por estar en el escenario FinTech. Vamos a comenzar con las conferencias de esta tarde y con mucho gusto les presento a Héctor Cárdenas. Él nos va a hablar sobre un tema llamado Disrupción FinTech. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar, como comentó, del tema de Disrupción FinTech. Vamos a estar hablando de cosas súper interesantes, por ejemplo, cómo las empresas FinTech estamos dominando el tema de emprendimiento en México, cómo estamos disruptiendo el país por medio de problemas, o sea, estamos resolviendo problemas muy fuertes y muy de manera inmediata que están ayudando a la economía de México. Y por último, voy a hablar un poquito sobre el futuro del sector financiero y cómo las empresas FinTech estamos poco a poco desplazando a las empresas o a las instituciones financieras tradicionales por medio de hacer productos que el usuario quiere. Para todos los que no conozcan, FinTech es la unión de la palabra del sector financiero con el sector tecnológico. Y las empresas FinTech, lo que somos empresas que tenemos el componente tecnológico y que decidimos hacer productos para el sector financiero. Tenemos ese ADN de tecnología y estamos resolviendo estos problemas en el país. Mi nombre es Héctor Cárdenas y soy CEO y cofundador de Conecta. Conecta es una empresa mexicana, llevamos 4 años en el mercado y pues ha sido muy interesante trabajar en el tema de FinTech, resolviendo problemas de México. Ahorita vamos a hablar de los diferentes cambios o de las cosas que son muy específicas al mercado mexicano y sobre todo Latinoamérica, el tema de procesamiento de pago. Conecta ayuda a empresas a poder procesar pagos en línea de una manera rápida y segura. Quisiera empezar la plática, no sé si algunos se han dado cuenta, pero el tema de FinTech está de moda en este momento en México. Si van a eventos de emprendedores, están los inversionistas hablando de FinTech, están ahí, sobre todo, estas empresas son mexicanas y son las que ahorita, de la mayoría que han levantado inversión serie A en el país, estas son las que pues están predominadas por empresas FinTech. Por ejemplo, tenemos a Quesky y a Konfío en el tema de préstamos y Conecta y Clip en el tema de pagos. Somos empresas mexicanas que hemos recibido inversión de serie A. Esto quiere decir inversión institucional, usualmente arriba de los $5 millones. Entonces, ¿qué está pasando, no? También inversionistas, cuando vamos a eventos fuera de México, ya están interesados en invertir en startups mexicanas, pero ahorita solamente lo están haciendo en su mayoría en empresas FinTech. Este es un panorama de todas las empresas FinTech que existen en el mercado. Esta visualización fue hecha por Finovista, que es una, de hecho tienen un evento muy, muy padre que se llama Fino Summit en septiembre, para quien quiera ir por allá. Entonces se pueden dar cuenta de todas las startups que existen en México en el tema FinTech. Como pueden ver, las más importantes en el tema de pagos y en el tema de préstamos. Pero también hay otras categorías que también son muy importantes, seguros, wealth management, que ya estamos, que ya están haciendo algo en el mercado. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿por qué estamos de moda? ¿Por qué estos inversionistas solamente están comúnmente invirtiendo en FinTech? Yo tengo como 2 puntos. Una de ellas es, las empresas FinTech, cuando llegamos a países en vías de desarrollo como México, estamos resolviendo problemas que ya existen. Son problemas muy, muy fuertes que en otros países ya desarrollados no los tienen. Por ejemplo, hay mucha falta de otorgamiento de créditos. El tema de pagos es un problema muy, muy fuerte. No existen tarjetas, los bancos han hecho un trabajo horrible en el mercado. Entonces, nos dejan un espacio muy, muy grande para poder emprender. De hecho, hay inversionistas que dicen que solo invierten en países en vías de desarrollo, en el tema FinTech, porque en Estados Unidos, pues los bancos ya han hecho mejor su trabajo y el tema de finanzas para una startup es muy pequeño, ¿sí? Hay muy pocas cosas que se pueden hacer porque ya está todo desarrollado y en países como en zonas como Latinoamérica hay mucha oportunidad de poder hacer cosas. Y número 2, esto nos pasó a nosotros como emprendedores. Habíamos empezado
como una plataforma de e-commerce en el 2011 para que las empresas pudieran hacer tiendas en línea, que pudieran vender, pues todo estaba padrísimo, pero al momento que lanzaban y querían procesar o querían vender, no podían hacerlo. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que FinTech es la base que se necesita resolver para que otro tipo de startups puedan estar en el ecosistema. De nada sirve tener una plataforma de e-commerce si no se ha resuelto los problemas de abajo, los problemas base como el tema de pagos, o también no, si no hay crédito, si no hay gente que tenga un poder adquisitivo, de nada sirve hacer una aplicación para que puedas pedir el súper en línea si no hay un mercado, si no existe, si no hay una necesidad. Y que no haya plataformas de pago que puedan solucionar el tema de pagos. Entonces, esa es la razón por la cual los inversionistas están invirtiendo primero en FinTech, porque, de nuevo, hay una necesidad muy fuerte en el mercado que estamos resolviendo. Y número dos, somos la base y tenemos un gran compromiso como empresas FinTech de hacer bien las cosas, porque de nosotros depende el resto del ecosistema. Un dato muy fuerte que pueden ver para el tema de procesamiento de tarjetas y que lo vivimos día a día en México, no sé cuántos sabían, pero alrededor se dice que es entre 60 y 80, ese es el último número que he visto, es que más del 62% de los adultos mexicanos no están bancarizados. Eso es un problema porque si queríamos hacer las cosas como en Estados Unidos, donde si queríamos ser un procesador de pagos de tarjetas, esto no nos ayuda. Y con esto podemos ver cómo los bancos no están haciendo su trabajo en Latinoamérica y nos dejan una gran oportunidad para nosotros. De hecho, como emprendedores de tema de pagos, hemos llegado incluso a hacer cosas increíbles. En una junta, ahorita les voy a platicar un poco, pero ya todos los procesadores de pago como PayU, PayPal, Clip, Conecta, Mercado Pago, ahorita nosotros afiliamos del 25 al 30% ya de los negocios que procesan con tarjetas. Anteriormente lo hacían con bancos, pero hemos llegado a estos niveles tan fuertes y ahí pueden ver cómo estamos nosotros impactando y disruptiendo en el mercado. De hecho, hemos llegado a niveles de gobierno donde, por ejemplo, hace un mes, antes de que saliera el tema de la reforma de inclusión financiera, estuvimos con el secretario Videgaray por lo mismo, ¿no? De que las empresas fintech estamos haciendo mucho impacto en el mercado y ya se dieron cuenta los políticos que necesitan de nosotros para poder incrementar el tema de inclusión financiera. Y de hecho, lo que nos comunicaron ese día fue que va a haber una nueva reforma fintech, de hecho le van a llamar reforma fintech, donde lo van a mandar a la Cámara, no sé cómo funciona eso, pero el 8 de septiembre es cuando se manda y en esta reforma lo que va a ser el tema de gobierno, el tema de la reforma es ayudar a que las empresas fintech podamos crecer mucho más rápido y que no tengamos tantos obstáculos. Entonces, esto va a ser buenísimo para nosotros porque vamos a poder hacer más funciones que los bancos solamente pueden hacer el día de hoy, como captación, que es la palabra prohibida en pagos, poder entrar a los sistemas de scoring de los bancos, etcétera. Entonces, prepárense porque el siguiente año vamos a estar haciendo cosas increíbles como gremio, o sea, todos los agregadores de pago, vamos a poder llegar incluso a más comercios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? O sea, ¿qué hace la diferencia entre una institución financiera y una empresa fintech? Bueno, pues hay muchas cosas, pero creo que el único, si lo pudiera resumir, es el tema del ADN de tecnología. Estaba escuchando otra plática en la mañana donde decían que tal vez los bancos van a tratar de llegar a nuestros niveles y empezar a contratar programadores, etcétera. Pero, o sea, yo creo que les falta este ADN de la gente de arriba que entiendan el tema de cómo es la tecnología. ¿Qué es lo que está pasando? Las empresas, las instituciones financieras, si se dan cuenta, sus objetivos es los temas de procesos internos y de regulación. Los bancos pasan los programadores en bancos, de hecho, me han platicado varios de ellos, pasan hasta el 95% viendo temas de regulación de sus licencias bancarias con el Banco de México o con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, el banco está tratando de ver esos procesos y también como tienen miles de personas en sus compañías,
tienen que ver también el tema de cuidar los procesos internos, que todo esté funcionando. Versus una empresa fintech, que lo que estamos buscando es el lado tecnológico, desarrollar productos con buena experiencia de usuario que los clientes en verdad quieran. Esto es lo que nos hace diferentes. Entonces, en nuestro caso, como Conecta, nosotros empezamos con el tema de qué quieren los comercios para procesar en línea. Pues quieren algo rápido, quiere que no haya tantos obstáculos, que puedan hacer la integración, y vamos trabajando para atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere el usuario? Vamos trabajando para atrás, y el último componente es cómo le hago en el tema regulatorio. ¿Sí? Usualmente, así somos todas las empresas de fintech, versus un banco, que lo primero que hace es, ¿cuál es mi licencia y qué es lo que puedo hacer? Y ahí empieza a trabajar y dice, ah, pues puedo hacer estos productos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso conlleva a que si ustedes quieren hacer abrir una cuenta bancaria o hacer el cambio de contraseña en la banca en línea, tengan que ir a una sucursal físicamente, esperar una hora y firmar, porque para el banquero, él cumplió con su legislación, con su regulación, y tiene el papelito que a él lo ampara ante la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y dice, aquí está, estoy amparado, no me importa que hayas esperado una hora, yo estoy cumpliendo con mi regulación. ¿Sí? Esto es lo que nos hace diferente. Y de hecho, les quisiera contar un poquito de Conecta, de cómo empezamos. Nosotros somos programadores. Cuando terminamos la universidad en Canadá, decidimos venir a México y empezar el tema de e-commerce. Nos dimos cuenta que faltaban las necesidades bases en el mercado y decidimos empezar con una primera fase, que era desarrollar un sistema de pagos. ¿Cuáles eran, cuando hablamos con los comercios, qué era lo que querían que nosotros pudiéramos resolver? Número uno, una integración rápida y sencilla, que fuera en minutos y que no fuera en meses, como usualmente pasa con un banco. Tenemos que hacer que el programador pudiera integrar rápidamente. Número dos, un onboarding muy sencillo. Entonces, cuando un comercio quiere empezar con nosotros, puede crear su cuenta en línea, puede hacer su validación y empezar a procesar pagos. También un producto integral, no solamente lo que ofrece el banco, que es el procesamiento de la tarjeta, sino que quisimos hacer todas las herramientas necesarias, como el tema de antifraude, el tema de guardado de tarjetas, cargos recurrentes, y que el comercio nada más conectara y pudiera empezar a procesar pagos. Y muy importante también, el tema de servicio al cliente, que no sé si les ha tocado integrar con bancos, pero el ejecutivo de cuenta no tiene conocimiento técnico, entonces va a tardar alrededor de 2 a 3 semanas para poder contestar un caso, en caso de que estén integrados con ellos, porque no tiene conocimiento. Entonces, esto es lo que hicimos cuando lanzamos en 2012. Fuimos la primera plataforma como un tipo API, que las empresas pudieran conectar fácilmente. Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Hicimos un producto muy Silicon Valley. Veníamos de regreso de Canadá. Queríamos emular empresas en Estados Unidos que hacían temas de procesamiento de tarjetas. Entonces, nos dimos cuenta que estábamos trayendo un producto similar de Estados Unidos, no viendo las necesidades del mercado. Tuvimos un aprendizaje, el cual, como les comentaba, la penetración en México es horrible. El 62% de los mexicanos no están bancarizados. Solamente el 8% tiene tarjetas de crédito. Y el resto de las tarjetas de débito, pues muchas no pasan en línea. Además de que la aceptación en México de tarjetas es de las más bajas del mundo. Los bancos tienen miedo de pasar transacciones en línea. Entonces, tenemos una tasa de declinación espectacular en México. Punto número dos, que yo creo que es el más importante en México. Nosotros hemos calculado que México es 10 veces más fraudulento que Estados Unidos y 3 veces más que Brasil. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra cultura. Nosotros, no sé si les pasa como típicos mexicanos, en México nos cruzamos la calle por en medio porque sabemos que nadie nos va a hacer nada, versus vamos a Estados Unidos y decimos, ah, pues aquí cruzo por la esquina, ¿no? Y hasta que esté en verde, porque si no sé que si hay un policía por aquí, me va a llamar la atención o me va a multar. Pasa lo mismo con el fraude. No tenemos instituciones gubernamentales que persigan a los defraudadores, que les hagan algo, entonces ellos están diciendo, pues, lo sigo haciendo hasta que alguien me penalice. También las instituciones financieras y gubernamentales son muy, muy ineficientes.
De hecho, fue muy chistoso ver la cara de mis socios canadienses cuando les dije que en México abrir una cuenta bancaria para empresa tardaba de 2 a 3 semanas. Fue, para ellos no lo entendían. Entonces, me decían que en Canadá tomaba un día o era el mismo día. Entonces, para ellos fue un aprendizaje desde el día cero. También, lidiar con bancos es horrible. Entonces, era algo que nosotros no estábamos viendo en ese momento. También la falta de educación de los comercios. Nosotros pensábamos que los comercios ya iban a saber cómo procesar pagos en línea, cómo temas de fraude, que ya lo iban a saber, temas de contracargo, que iban a estar dispuestos a absorber el fraude, que iban a tener un conocimiento de cómo hacer este procesamiento, y nos equivocamos completamente. Muchos de los comercios que empiezan a procesar en línea, lo empiezan a hacer con nosotros, entonces no tienen mucho de este conocimiento, y nos dimos cuenta que teníamos que agarrarlos de la mano a todos estos comercios y apoyarlos a cómo procesar en línea. Entonces, esto hizo un cambio de análisis, donde empezamos a ver que no podíamos pensar en Estados Unidos, que no podíamos depender del tema de tarjetas, porque estábamos en un mercado completamente diferente. Esto es muy similar en toda Latinoamérica. Entonces, empezamos a ver qué más podíamos hacer. Fue cuando lanzamos el tema de pagos en Oxxo, y cambiamos nuestra visión de que no era procesamiento de pagos, sino era buscar de cualquier manera que los comercios pudieran procesar en recibir pagos. Sí, no importa cómo sea, si es Bitcoin, si es transferencias, no importa, es que puedan recibir pagos. No es hacer un checkout, no es hacer una tienda en línea, es que reciban dinero. El segundo punto es, nos dimos cuenta que somos la base de todos estos comercios que están procesando en línea. Es como si fuéramos aire para los comercios, el tema de pagos. Entonces, teníamos que hacer muy bien las cosas y estarlos apoyando. Antes, solamente nos podían contactar por correo electrónico, íbamos a programadores solamente, y si el dueño de negocio nos quería contactar, era, no, dile a tu programador que me mande un correo y a él le contesto, ¿no? Cambiamos esa mentalidad y ahora apoyamos a que los comercios puedan procesar más, vamos a estar lanzando blogs, etcétera, que van a ayudar a estos comercios a procesar de una mejor manera. Entonces, la visión de Conecta cambia. Número uno es, ya no es utilizar las tarjetas, es cómo vamos a desarrollar una nueva infraestructura financiera que ayude a que haya pagos, existan los pagos en México. O sea, queremos que el 100% de la población pueda procesar pagos en línea, que sea seguro, que no le vayan a robar su identidad, que para los comercios no haya fraude. Entonces, vamos a estar dedicando a hacer esto. Y nos dimos cuenta que, como se dieron cuenta anteriormente, que estamos ya llegando como empresas de tecnología al 25 o el 30% de los comercios que ya están en línea, tenemos ya poco a poco ese poder para poder llegar a hacer más cosas que los bancos. Y número dos, ayudar a los negocios. Creo que es muy importante, como les comentaba, muchos de los comercios están procesando por primera vez con nosotros. Es impresionante cómo dependen de su sistema de pagos para poder ser exitosos, para poder seguir creciendo, para que no haya, para que no los ataquen en temas de fraude. Entonces, dependen mucho de nosotros. Entonces, ya no nada más es el tema de procesamiento de pagos, es ayudar en su crecimiento. ¿Sí? Este cambio nos ayudó muchísimo a que los comercios mexicanos nos hablan por teléfono. Es la manera de hacer negocios acá. Tenemos que entenderlos y hacerlo a su manera. Quiero hablar un poquito del futuro del fintech. Es algo bien interesante. Hace 4 años que empezamos. Al día de hoy, todo ha cambiado. Hace 4 años los bancos no nos hacían caso. Nos veían como empresas muy chiquitas, muy cerrados. No creían en las empresas de tecnología. Y el día de hoy nos ven como los aliados más importantes. De hecho, los bancos están peleando para ver quién nos agarra, con quién procesamos. Nos abren las puertas de sus oficinas, de los directores. Entonces, ¿hacia dónde vamos a futuro, no? El día de hoy ya estamos plasmados, estamos apoyando a la economía mexicana. Pudimos ir con con instituciones gubernamentales. ¿Hacia dónde vamos? Mi primer pensamiento va en el futuro del fintech es que nos vamos a ir posicionando cada vez más. Creemos que alrededor del 60% de los comercios procesen por medio de nosotros y no de los bancos en los siguientes 2 años, que creo que entre todas las empresas
lo vamos a poder lograr. Pero hay algo bien interesante. Si ven, las instituciones financieras siempre van a existir, bueno, creo que en los siguientes 10 años, porque necesitamos sus licencias que tienen, sobre todo la licencia bancaria. El banco se está, necesitamos ese tiempo que genera en hacer las regulaciones necesarias para poder tener cuentas de cheques, para poder tener el tema de adquirencia, que la adquirencia es lo que utilizamos para procesar tarjetas. Pero cada vez más lo que estamos viendo es que las empresas fintech estamos trabajando en el tema de innovación, de experiencia de usuario, haciendo nuevos productos y nos estamos convirtiendo cada vez más en la interfaz con los usuarios. Entonces, esto ya está pasando, pero yo veo en unos 5 años que casi toda la interacción que van a tener los usuarios con productos financieros van a ser por medio de empresas fintech. ¿Sí? Y sobre todo, lo que va a ir pasando hacia futuro es que ese componente, o sea, nos estamos cada vez pegando más y pegando, que vamos a ver, yo creo, yo le llamo como un tech bank, que va a ser una empresa fintech que va a ser grande, o sea, muy, muy grande, que va a poder o va a ser justificado el poder tener licencias bancarias y en ese momento se hace el cambio. Ahorita los bancos son 80% banco, 20% tecnología. Están tratando de meter sus equipos tecnológicos, pero no son una empresa con un ADN tecnológico. Creo que en un futuro lo que va a pasar es que vamos a ver este cambio donde uno de nosotros se va a convertir en esa empresa o empresas que hagan todo lo que un banco hace y aparte dando una experiencia de usuario increíble hacia estos usuarios. Entonces, a todos los que quieran emprender en fintech, hay una oportunidad grandísima. Estoy poniendo en la línea naranja el número de smartphones que existe en Latinoamérica. No sé si sabían, pero existen más smartphones en Latinoamérica que en Estados Unidos y Canadá. En México se estima que hay 100 millones de celulares y somos una, perdón, 100 millones de personas con celulares, somos de una población de 125 y el 70% son smartphones. Entonces tenemos gente con smartphone, pero que no está bancarizada, ¿sí? Esa es la gran oportunidad que tenemos. Podemos llegar directamente a ellos y no debe ser por medio de una sucursal. Sí, tenemos, esa es la gran oportunidad para todos que tenemos. Y ya nada más para terminar, ¿qué podemos hacer para emprender en fintech? Recuerden que estamos resolviendo problemas base muy fuertes. Problemas muy desafiantes. En el tema de pagos, por ejemplo, no podemos estar jugando con el dinero de los comercios. Es desafiante desde el día uno. Se tienen que hacer las cosas bien. Pero al mismo tiempo, podemos crear productos que resuelvan necesidades inmediatas en el mercado mexicano. De nuevo, es una gran oportunidad para todos emprender en este sector, en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mencionaste de la parte del fraude y el contracargo. ¿Cómo convencer al empresario de que lo absorba, de que se anime? Porque es uno de las principales limitantes para el comercio en internet, de que tienen miedo al fraude. Sí, ha sido yo creo que uno de los temas más difíciles para nosotros. Número uno es comunicación y transparencia. Al principio nosotros estuvo muy interesante, trabajábamos con empresas muy grandes que ya sabían sobre el tema de contracargos. El contracargo, para quien no sepa, es cuando un comprador hace una compra y después llama a su banco y dice que no fue, entonces le quitan el dinero al negocio. Sí, ese es un problema muy fuerte en México que tenemos del tema de fraude. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle la verdad al cliente, ¿no? No lo podemos esconder. Le tenemos que decir, mira, esto es lo que pasa en México. Es diferente, tenemos mucho más fraude que otros países. Número dos, ¿cómo lo convencemos? Es protegerlos del tema de fraude, hacer buenos sistemas. Nosotros pasamos de ser una empresa de pagos a ser más una empresa de antifraude porque vimos que era el problema más fuerte para poder procesar pagos. Procesar pagos ya es un commodity en México, lo puedes hacer con cualquiera.
pero protegerlos del lado de fraude es lo difícil y nadie, no creo que nadie lo haga bien en México todavía. Y es eso, o sea, hacerles como un esquema donde le digas, mira, tu vertical tiene, si eres, vendes laptops en línea con ticket promedio de 20 mil pesos, de todo el historial que tenemos, tu porcentaje de contracargo, darte un ejemplo, 2%. Entonces, tienes que hacer un modelo de negocios en donde sepas que vas a perder el 2% de todo lo que proceses. Sí, es como ser un Oxxo, una tienda de autoservicio que sabes que va a haber merma de robos, que es alrededor del 3 al 4%, es algo similar, y de esa manera le dejas que el comercio decida si quiere entrar o no. Sí, la otra es ser una empresa tipo PayPal, donde te ayuda a absorberlos, a protegerte de los contracargos, sí, pero te afecta mucho el tema de aceptación. Sí, es aceptación o contracargos. Entonces nosotros apostamos por empresas que quieren procesar mucho y que puedan cuidar, tener un porcentaje pequeño de contracargo. Mencionabas hace un momento que viene una reforma de inclusión financiera. No conocía que tenían eso en el Congreso. ¿No crees que podría más bien venirse una ola de regulaciones anti-fintech y pro-bancos? Mira, de hecho estuvimos, la razón por la que fuimos, que de hecho con Videgaray, que no nos habían anunciado y estábamos así como muy temerosos, ya entrando, de hecho viene él de un viaje, fue a Silicon Valley y estuvo en UK, porque allá es donde está el tema de regulación fintech muy fuerte. Entonces, nos platicó que es lo contrario. De hecho, ahorita nosotros estamos muy regulados. Tenemos que hacer muchas cosas, hacer notificaciones directas al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y ya vimos, de hecho, estuvimos trabajando con ellos para ver la reforma. Y prácticamente lo que es hacer un sandbox regulatorio, que quiere decir que si eres una startup fintech y apenas vas a empezar y quieres hacer P2P lending, te va a dejar la CNBV hacerlo. ¿Sí? Va a ser muy light contigo mientras estás en una etapa temprana, y cada vez que vayas creciendo van a estar contigo para decirte, ok, ya pasaste a tal nivel, ahora me tienes que hacer esta regulación. ¿Sí? Eso nos va a ayudar muchísimo, y también vienen temas, como comentaba, de captación, que es algo que ahorita como nosotros no podemos hacer, no podemos hacer depósitos de tu dinero. Son cosas que nos van a ayudar, y de nuevo, digo, esperemos que ese sea lo que pase al final, pero lo que quiere el gobierno es que empresas fintech podamos ayudar a hacer una mayor inclusión financiera. No podemos esperar a que los bancos bancaricen al 62% de la población. De hecho, los hemos estado esperando y pues no está sucediendo. Entonces, eso es lo que quiere el gobierno, hacer toda la regulación para que nosotros como tecnólogos lo podamos hacer. Bueno, tienes muchas fintechs aquí en México que hacen créditos, microcréditos, de pagos, tienes Clip, tienes Bill Pocket, Quesky, etc. Pero todavía hay una gran porción de la economía que es muy informal. Los tenderos, los de los mercados, la merced, todo eso. ¿Qué en 5 años o en 10 años, qué crees que va a cambiar sobre el asunto del mercado informal? Porque no quieren pagar impuestos, no quieren, eso afecta mucho. Y de repente, si estoy cobrando con tarjeta o cobrando con monedero electrónico o pidiendo un crédito de Quesky, pues de repente tengo que pagar los impuestos. Y es como la tradición de ellos de no pagar. Entonces, ¿qué crees que va a cambiar en este ámbito? Bueno, yo creo que ahorita nos estamos enfocando a empresas. Yo creo que todas las empresas fintech vamos, pues a la gente que tiene el incentivo ahorita, por ejemplo en nuestro caso, a procesar pagos en línea. Es cierto lo que comentas de el tema de la evasión fiscal, pero yo creo que el tema más fuerte son las comisiones. O sea, un pequeño changarro, por ejemplo, el poder procesar pagos en línea, si compáralo con una empresa, un corporativo. Si te vas a números muy grandes, una comisión del 2% no significa tanto versus vender 1,000 pesos que te quiten el 3%, sobre todo porque dan comisiones más altas a un changarrito porque no tiene tanto volumen.
le afecta ese 3%. Aparte, el margen de que tiene del ingreso sobre el producto que paga es menor, porque también como no tiene volúmenes, no puede tener un descuento del proveedor. Entonces, ese margen del 3% de procesamiento es mucho para él. Entonces, nosotros lo que hemos visto es más, no tanto la evasión fiscal, es el tema de la comisión. Yo lo que veo en 10 años es, ahorita el gobierno va a empezar como un programa de inclusión a todos estos changarros. Creo que ahorita con el RIF no pagas impuestos muy fuertes por 10 años, pero van a empezar a hacer más de estas cosas hacia los changarros. Y yo creo que en el lado de pagos, lo que estamos moviendo mucho se le llama las comisiones naturales, donde en vez de darle una tasa muy alta, vamos a poder bajar las comisiones hacia esos pequeños changarros. Entonces yo creo que esas dos combinaciones va a haber un incentivo, aparte de que tus consumidores también te van a estar exigiendo que tengas pago con tarjeta o algo por el estilo, para que puedas, que va a convencer al comerciante a tener un proceso, un clip o un i0 o algo por el estilo. Gracias. Sí. Muy bien, claro. Tocando el tema de los comercios informales. Tocando el tema de los comercios informales ahorita. Hace unos meses con mis compañeros de trabajo teníamos la idea de precisamente atacar este problema del cobro con tarjeta o pago a través de Oxxos y ese tipo, precisamente a través de Conecta. El problema que hemos visto nosotros precisamente con la herramienta es de que es necesario que tengan una página web. Y si este comercio es un changarro, es muy complejo que esta persona pues contrate a alguien para hacer una página web y que contrate a esta persona para que haga la implementación en el lenguaje que sea, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, nosotros teníamos la idea de generar una página al estilo Mercado Libre, pero sin ser Mercado Libre. Algo así como, pues generamos una página y conectamos con Conecta, pero que cada usuario pueda hacer un perfil para que este, a través de su perfil, pueda emitir su orden de pago y que le paguen en Oxxo o que le paguen mediante tarjeta. El primer problema que tuvimos es de que definitivamente nos pusieron un no dentro del tipo de propuesta que teníamos. Mm. Primero, porque cada empresa tenía que tener, digamos, sus términos y condiciones y su aviso de privacidad de manera independiente, ¿no? Entonces, ese fue el primer problema. Y en ese punto paramos la idea, ¿no? Ya no la continuamos porque dijimos, si ellos no lo hacen, muy probablemente ni PayPal ni otro tipo de instituciones de ese tipo lo van a hacer de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona, hablando ya directamente de ese tema, con ingresos mínimos y que no tiene una página, puede cobrar con Conecta? Además, nosotros queríamos también hacer o incluir la conexión a través de un software que tenemos, que vendemos, y para que a través de ahí nuestros clientes pudieran estar cobrando con tarjeta, ¿no? Sin tener que ir al banco ni solicitar una terminal. Entonces, ¿es posible hacer todo esto o no sé si me doy a entender? Sí, mira, independientemente de todo, si quieres ahorita platicamos. Nosotros, te comento como la evolución que hemos tenido, sí hemos estado trabajando con personas físicas, con actividad empresarial, personas morales, porque pues era con el tipo de empresa que queríamos nosotros empezar, ¿no? Vamos a empezar ya a trabajar con RIF y también estamos viendo, estos son permisos que nos meten las instituciones financieras de nuevo, entonces no es cosas que nosotros queremos apoyar a todos los comercios, ¿no? Ya estamos en pláticas ahorita para poder lanzar a gente, a personas físicas, a cualquier persona que quiera procesar y lo que vamos a hacer es ayudarlos cuando ya, imagínate que tengas una de estas personas que esté procesando, no sé, 500 pesos al mes, ¿no? O 1,000 pesos al mes. Cuando lleguen, no sé, por ejemplo, a 10,000 pesos al mes, nosotros como Conecta los vamos a apoyar a que suban a hacer una RIF, porque ya les va a convenir el ya estar ya incorporados como una RIF. Y si siguen subiendo, los vamos a ayudar a ser persona física con actividad empresarial o persona moral. Entonces, te digo, sí ha sido un poco complejo porque los bancos no dejan todavía hacer esa inclusión a tanta gente en el tema de procesamiento, pero va a cambiar esto. Entonces, si quieres, ahorita platicamos sobre eso.
Bueno, creo que ya terminamos. Voy a estar aquí al lado por si quieren, por si tienen más preguntas. Y muchísimas gracias.